Su rostro ocupa las primeras planas de los medios australianos. Se trata del pequeño Jordan Rice, de 13 años, quien en un acto heroico rogó a los rescatistas que salvaran primero a Blake, su hermano menor. Él me rogó que también salvara a su madre. Él insistió, gritaba para que la salváramos. Yo solo le dije que todo estaría bien, pero no fue así. En la ciudad de Toowoomba, un vehículo fue arrastrado por la corriente a causa de las inundaciones que afectan a Australia. A bordo viajaban una mujer y sus hijos de 10 y 13 años. Inmediatamente, un miembro de los cuerpos de rescate ató una soga a un poste y otra a su cintura. Fue un intento fallido. En una segunda oportunidad, logró llegar al automóvil. La madre puso al niño sobre su espalda. Él lo ató a la cuerda y me lo entregó. Yo lo tomé mientras el agua seguía subiendo. Blake fue estabilizado al llegar a tierra firme, pero cuando el hombre volvió por Jordan y su madre, el automóvil era arrastrado por la corriente. Lo lamento mucho por él y su familia, y que no pudimos hacer nada más para salvarlo. Es el dolor de no haber podido salvar una vida de quien dio la suya por sus seres queridos. Abigail Jacome, Gama Noticias.